Una producción de Troop. Los saluda su amigazo Don Silverio Gaetano Grivi y Don Huicho. Ánimo. Descacerados. Gente, bienvenidos a su podcast favorito, Descacerados. Prepárense porque el podcast de hoy está de miedo. Más o menos, está de todo. Es que hay muchos temas, compadre, que hay que platicar. Historias, vivencias, películas. Vamos a ver películas. No se crean, ¿cuál miedo? Ya saben que hablamos pura barbajada nada. Un saludo para el Bola. Un saludo para el Bola, ¿no? Para mi compadre el Bola García. Ahí hasta andas. Ahorita de andar haciéndose guaje ahí en la carnicería. Pinche huevón, inservible. Bueno, no te creas. No, sí es buena gente. Sí, es buena y gente. Su mamá lo quiere mucho. Sí, sí es buen can y su mamá lo quiere mucho. De sus cuñados que hacían traer un palillito en la oreja y todo. Ranchero de antes, bragado de antes. Es bragado. Monta caballos y donde la aprieta con las piernas, pinche socos, se le pelan para afuera el caballo. No, está bien, compadre. ¿Cómo andás? ¿Cómo andábamos, pues? Ya teníamos rato que no grabábamos, Ay, disculpen la gente que andaba mirando el podcast y que ya no miraron otro. Lo que pasa que una tía hermana que tuve, le picó una víbora de coralillo. Resultó que era coralillo falso. Entonces, sí se enfermó, pero como que fintió al doctor. Lo fintió. No fue real, pues. Es que la finta lo es todo. Como le decía a mi compadre Huicho, para sembrar un limón sin semilla, han visto que hay limones sin semilla, ¿verdad? Agarran la semilla de limón y van a la tierra y le hacen la pura finta. Pero no avientan la semilla y sale limón sin semilla. Mi abuelo sembraba de esos limones. ¿Sí supiste? No, tu abuelo yo no lo conozco, nunca lo conocí, yo, nada. Yo tampoco, de puras historias me lo sé. Es ficticio. Es ficticio. No, es mi abuelo de veras. Mira, ya llegó la comida. Ya llegó. Ay, a toda madre. Te estaba diciendo que mi abuelo es real, gente. Es real. Mi abuelo trabajó con un expresidente de los Estados Unidos. John Kennedy Bush. No. ¿Con cuál? Ay, disculpe. No, era George Bush. Era Drey Bell, ¿o qué? No, porque luego no la quieren creer. No, si es de veras, no era George Bush. Era el presidente Lyndon B. Johnson. No si lo ubiques. Fue presidente y ya ves que mataron a Kennedy de una pedrada que se le cayó un ladrillo. Ya quisieras que no. No. Ya ves que Kennedy estaba paseando y se le cayó un ladrillo. No era ladrillo. Si haya sido ladrillo, nomás salió un chipote y chillón. Lo que pasa que era un block. Un block, de esos duros. Era block. Era duros y allá usan block. Roca block. Y... porque ahorita construyen con puras fregaderas. Hicieron ahí un departamento que de rocatabla y puras más. Sí. Bueno, se murió el presidente Kennedy. Y en su lugar llegó Lyndon B. Johnson a suplirlo porque era vicepresidente. Y mi abuelo terminó trabajando con ese hombre porque él por temporadas, compadre, se iba a hacer corte de rastrojo allá al rancho del presidente a Texas. Se iba como tipo, se brincaba la barda, ¿verdad? Y trabajaban allá. Era común, pues, en aquellos tiempos. Era más fácil lo del coyote y eso, ¿verdad? No había coyote. Sí iba legalmente. Porque era con el presidente. Por ejemplo, ahorita el que entró a... del pueblo, pues ya tiene ya más palancas el presidente. Sus lacayos. Sus lacayos, sus seguidores. Bueno, sigue con la historia de tu abuelo, ya me dejaste intrigado, porque sí es cierto, gente. No es mamencia. Es cierto, de veras. Investiguen. Y ya mi abuelo, pues cruzaba cada temporal y a la gente del presidente. Entonces era de aguas, tu abuelo, temporal de aguas. Sí, vendía aguas. De agrillo, pasiflora, pues. Te estoy diciendo, güey, ya mi abuelo, güey, ya se me fue el hilo. Estás viendo que estoy sopenco y tú también me interrumpes. Perras huevones, le ponen tapete. Ya mi abuelo, a la gente del presidente, le gustó cómo trabajaba mi abuelo. Porque era chambeadorcillo. Cosa que no heredaste. No, la verdad que no, ¿para qué te echo mentiras? Y ya la gente del presidente le ofreció a mi abuelo
llevarlo a Estados Unidos, pero con toda su familia. Porque mi abuelo decía, nomás quiero irme yo y que mi familia se quede en México. De seguro quería agarrar querida. Pues por es allá. Que imagínate, amarran un perro con un chorizo. Entonces, pues ya le arreglaron papeles a mi abuelo y a toda su familia. Y el avión presidencial, bueno, no fue el presidencial, fue el abuelo, el avión de Lyndon B. Johnson, pasó por ellos allá a Guadalajara. A Guadalajara, Y venía la familia y la fregada, ¿no? Que va a pasar un avión en aquellos ayeres. Llevaban, pero ¿cómo lo hicieron? Llevaban despensa y todo, frijol. Todo, todo. Llevaban para un año. Chícharos. Ah, bueno. Todo. Unos chiles en escabeche. Chiles en escabeche, todo llevaban. Torta de frijol y todo. Y mandaron taxis y todos por la familia de mi abuelo, por mi mamá y mis tías y todos ellos. Y le dijeron al del taxi, no, que ahí viene un avión por nosotros. Y el del taxi se empezó a reír. ¿Ah, sí? Porque en aquellos ayeres, pues, no volaba tanto tanta la gente. ¿No? Es que tuviera algo en los botines o algo que le estuviera haciendo cosquillas. El único. Entonces, pues, como mi abuelo era de familias humildes, pues dijeron, este pinche viejo loco, qué chingados. Sí, no la crema. Y se quedaron los del taxi, se quedaron esperando a ver si es cierto, si sí llegaba el avión. El avión se retrasó 2 horas, compadre. ¿Se fue por la liebre? Es que todo había... por no pagar casetes, presidente y garrote. Era garrote, lindo. Es que viene junto con pegado, es un kit, es un paquete, es como Buzz Lightyear con Woody. Eso que dices tú, tienes razón. Pobre Woody. No, ya llegó el avión y los del taxi, pues acaban de chismear, ya vieron que el chisme era real. Entonces, el avión era solo para mi abuelo y sus hijas y su esposa. Se lo llevaron a Texas. Y lo que hizo, ya les dieron ahí una traila para que vivieran en el rancho. Mi abuelo era capataz de ese rancho. Era el mero perrote. El mero perrote del expresidente. Dice, no, aquí nomás traen los chicharrones. Mira, lo que hizo el expresidente, les quitó las visas. Es de veras, de veras. Gente, es que esta historia, a lo mejor te decimos muchas veces, pero esta historia es real. Sí, es real. Obviamente, Woody y Buzz Lightyear no tuvieron nada que ver. No, ellos vivían por otro lado. Andy no era de por ahí. No, entonces ellos no son tejanos. Tú les quitaron las visas, sí. El presidente les quitó las visas en cuanto llegaron allá, porque ya le habían aplicado que llegaba alguien y se pelaba. Entonces, como quien dice, estaban como secuestrados. Los amarró. Más o menos. Como pero les dio buen jale. Pues, más o menos. Yo pienso que sí. Pues para ser en el rancho en Texas, yo pienso que sí les dio buen jale. Entonces, pues mi abuelo ahí estuvo trabajando hasta que falleció, ¿verdad? Y a mi abuelo, esto es real, el presidente y lo hallaron muerto en su... Era como su rancho de descanso allá en Texas, ¿verdad? Del presidente. Y falleció ahí en la tina el presidente y a mi abuelo y a otro trabajador les tocó sacarlo de la tina ya muerto, morado. ¿Y por qué se fue a morir ahí? Yo, pues me gusto, ¿no? Hay gente que se muere en el hospital y le están cobrando. Sí, no, es que pueden decir, si una vaca se aleja del rebaño es porque se va a morir. Sí, pero no es una vaca. ¿Qué hace un perro cuando anda enfermo? Primero le salen las gañas, luego se pone malilla. Se pone a temblar. Y luego se pone tembloroso y luego se parece a Wicho. O se pone a chiflas a tu madre. Y luego se va y se esconde y se enrosca por ahí en una sombra y se muere. Eso mismo hizo Lyndon B. Johnson. Se enroscó. Le salieron las gañas. Empezó a temblar. Así como que lo quería sobar y te pelaba los dientes. No, mijo. Mira. No es cierto. Pero es real esta historia, gente. Oye, sí, ¿y qué hicieron? Porque estaba el cadáver del hombre muerto ahí. Sí, no era un cadáver vivo, no, era un cadáver muerto. Muerta, sí, sí, me queda claro. Sí, sí. ¿Y qué hicieron? O sea, ay, perdón, no se dice, o sea, se dice por un decir. Se le anda saliendo el ofrezón. Lo bruto. Compadre. Mira, ¿qué hicieron con el cadáver ya que lo sacaron de ahí? Ah, nada, fiesta, pozole.
dar junta ahí. Pues, ¿qué hicieron, güey? Pues, lo sacaron de ahí. Lo sacaron de ahí, le hablaron a la ambulancia. Ah, disculpen, lo que han estado comiendo mucho puerco. Con todo respeto. Ha estado comiendo mucho puerco y tiene cisticerco ahorita, como que no le carbura bien, no le corre la ardilla. No, pues lo sacaron de ahí, le hablaron a las autoridades competentes para que pues levantaran el acta de morimiento de. Sí, porque si no hay acta, no sabe, no se ha muerto. No pues. Se ha muerto, no. Por no, decir un compadre mío, no tiene acta de nacimiento y no saben si es real el vato. No saben si de veras. Es que puede ser una ilusión. Te dicen, no, es que usted no tiene acta de nacimiento, no sabe. No ¿por sabe qué? Si porque en el año en el que nació quemaron los libros. Quemaron los libros. Sí, sí. Y no saben si nació o no. Le dicen, ¿cuántos años tiene? Los que tenga, cabrón. Los que tenga, todo quieren saber. Y el vato es sí, es alivianado. Pero no, como no sabe cuándo nació, dudan de su existencia. Entonces, y seguido le mismo, frustra y se mira seguido en un espejo a ver si se refleja. Él mismo duda de él mismo. ¿Sí? Sí. Sí. Se ve al espejo y dice si habré nacido. Y le dije, uno de dos. Si te miras en el espejo y no te reflejas, o si no naciste. O eres un papiro. O eres un papiro. O Marte. ¿Quién fue Martín? O no es un espejo, pendejo, y es un vidrio. Ando mirando para la calle. Vi un coche, ¿no? Me identifico con un carro. Mira, ¿sabes a quién puede acudir? ¿A quién? A este Martín McFly. ¿Martín McFly? Se desapareció de una foto y el cuñado supo revelarlo. Es de la película. Hablando de películas, porque ahorita todavía no, porque tenemos unas cuantas quejas de unas películas de ahí. Es que tengo un compadre que se llama Martín McFly, ahí la landa. Es buena gente y todo, nomás así, dicen que se desaparece. Saludos para el McFly. Ánimo mi McFly. Es el mismísimo diseñador de Don Huicho y Don Silverio. No, sí, cierto. Sí le dicen a Carlitos. Así le dicen McFly. Carlos, saludos. No crea que le dicen Carlos. ¿Por qué le dicen McFly a Carlos? Pues, se parece a Marty. A Marty. A Marty Perpelón. No, la verdad. Agarra una punta de la Gaby que tenemos ahí y sácate la cerilla del oído porque te voy a platicar una historia. Ah, no le hace. No, es que hay una señora peluda que vende cafés. Y no queremos hacerle publicidad. Oh, dicen por porque ahí al rato le salen pelos a la gente y se le enreda los pelos en los hocicos. Dicen las malas lenguas que le pone peloncillo y se lo talla en el tiliche. Pásale, mija, tú pásale. Pásale a tu casa, Nunca vienes. Nunca vienes. Viene Lolita y se pasa por la cocina. A ver, cuéntame, compadre, mientras. Bueno, vamos a empezar con la historia. Es una historia real, de ahí de Arandas. Y no lo cuento con todo respeto, porque la verdad hay muchos datos que yo no sé si son reales, si son inventados por la gente. De todos diario hablas a lo puro baboso, pues qué. Pues y no andas pidiendo perdón. Soy descendiente de un nopal. Soy gluten free. A ver. Síguele. Me pego un trago para que los que están en el Spotify o otro, iri, escuche. Va a ser mi compadre un ASMR. ¡Ay, hijo de su madre, qué sabroso está este pinche café! 3 horas tragándole al café. entonces te digo, con todo respeto a la gente, pero yo voy a contar lo que me han contado otras gentes. Y me queda que esta es la historia del Jiri. Un personaje famoso allá en Arandas, Jalisco. Cuenta la historia que en aquellos ayeres, por ahí de, no sé bien la fecha, pero pues hace mucha edad. Invéntatela. ¿Qué? Ya andas, adelante. Dice que estaba el famoso Jiri, el mentado Jiri. Era un cuñado que era bragado. ¿Han escuchado el corrido Juan Marta? Pues haga de cuenta. Le quedaba corto. No, el Jiri era bragado, era bueno para los catorrazos, bohemio. Pues era... Su mamá iba a dar 15 mil pesos por él para que se saliera de la casa. Era bragado, era bandido, pues, por un decirlo así, ¿verdad? Y el vato... ¿Y qué robaba de sí? Pues, vacas, vaquilla, caragüera, de todo. Ah, era rata. Y el chisi, no era rata, era bandido. Diferencias, hay diferencias. Bueno, y dicen
Cuenta la historia. Estás como el video de la muchacha que dice, ay, mi hermano no le hacía daño a nadie, nomás robaba. ¿Eh? ¿Por qué le pegan? Pero no, no los hacía daño, sí tienes razón. Bueno, entonces, el Jiri era un cuñado muy respetado, por miedo, pues, temor de la gente y de ahí de Arandas. Dicen que se la pasaba ahí para el rancho, para la gloria. Y por ahí, por lo que es la gloria, la Corambre, todos esos rumbos para allá pegado para Betania. Su gente viene siendo más o menos, para los que no ubican... Ahí en los Altos de Jalisco. En los Altos de Jalisco, pegado a qué, Michoacán o Guanajuato. Más pegado para pa la Michoacán. Entonces, dicen que Algeria se la pasaba en las rancherías. Dicen, la gente cuenta, que tuvo un amorío con alguna hija querida o algo de algún presidente de aquellos años. Que no le pegues al micrófono, dice el cuñado de producción. Es que ando chingando bien emputado. También, mira, ya cortaron la... ¡Ah, qué la... Síguele, síguele. Bueno, ¿qué estábamos? No vuelva a pasar. Ando enojado. Estábamos en que... Ah, sí, que tuvo un amorío o algo... con algún quelite, ¿no? Que tenía algo que ver con un presidente de aquellos años. Y que el presidente se dio cuenta, pero... ¿Quién que... era, Echeverría o Gustavo Díaz Ordaz? Era Echeverría. ¿Echeverría? Echeverría. Sí. Dicen. Seguro. Que dicen. Entonces... ¿Tú lo viste? Bueno, como es el asunto, la muchacha, por desgracia, algo le pasó, falleció. Y el presidente pues, estaba buscando al mentado Jiri. En aquellos lugares, y dice la gente del rancho que estaban en una tiendita y que diario iban los soldados a buscarlo al Jiri y que diario se les pelaba que era mañoso de a tiro como un coyote, que no sabían en qué momento y el Jiri ya no estaba y era bragado. Dicen que se la pasaba tragando pexis ahí en las tienditas de abarrotes. No sabía que la gente bragaba, tragaba pexis. Es que en aquel tiempo, tú no sabes, pero en aquel tiempo no había Coca-Colas en todas las tienditas. ¿Tú sabías pexis? No, de verdad, es dato verífico. Es verífica, gente. Y no es publicidad. No es publicidad para nadie. Bueno, chiste, si yo sé que se estaba tragando pexis. Con la... Entonces, estaba el Jiri con unos cuñados en una tienda. Ahora adelante voy a tragar pura pexis, a ver si me pega. Esta historia que estoy contando, sí me la contaron, no es broma. No, yo sé. Y que estaba tragando una pexis y que a lo lejos se miraba la polvadera de un convoy militar. Que venía 500 soldados nomás a buscar al Jiri. Y que venía levantando una polvadera y que la gente ahí de la tienda decía, Jiri, escóndete, viene por ti, escóndete. Y que el Jiri, sereno, sentado, que dice, está bien. Y que donde llegan los soldados, que el Jiri se fue para atrás, había un potrero de ordeña nomás, era lo que había ahí, un establo, pues. Y que el Jiri se brinca por la puertita de atrás. Y donde llegan los soldados, que se mira un perro saltar por atrás. Un perro con un huesonón en los hocicos. Y cuenta la leyenda, porque los militares buscaron por todos lados, debajo de las piedras, hacia la gente. ¿Dónde está este coñero? No lo he mirado. No sabe. Y cuenta la leyenda que se fueron los militares y el Jiri apareció. ¿Qué quiere decir? El perro, Jiri, se transformaba en un perro. Y su pistola, una M1 que tenía, un rifle, se convertía en el hueso. ¿Y qué raza? Y era el perro con el hueso. ¿Qué raza de perro era? Pastor inglés, se me figura. Pastor inglés. A mí se me figura. No creo que haya sido un shih tzu. A lo mejor. No. ¿Quién sabe? Porque era gente bragada. Un shih tzu, un pug o algo. Repito, con los pugs son cabrones. Chanfle, decía el Chapulín Colorado. ¿Qué le dieron de tomar este cuñado? Toloachi. O café. Son cabrones, te estoy diciendo. Bueno, volviendo al tema, con todo respeto, porque sé que tiene descendientes ahí en el pueblo y familiares. Entonces, no sé, yo conté lo que he sabido. Y si saben ustedes, y si era un perro o gente, sí. No sé. Pero está buena la historia y yo creo que es verífica. Es verífica. Es de verifica. Que se convirtió en perro. Sí. ¿Sí? Sí, es verífica. Yo tengo un compadre que en las noches se convierte en puerco. En puerco, en zapata, piso así, como pezoña.
Dice todas las noches que se pone traje de puerco. No es por nada. Dicen que Huicho es un animal en la cama, que mea las sábanas para marcar territorio. Perdónenme, era acá decirlo, me dijo, no, se mean las sábanas para marcar territorio, es como un animal y rasca los árboles. Pero es para desgastarse las uñas, están garrote, creo que comprar con uñas. Se las corta con cazanga oxidada el güey. Por eso le pegó la enfermedad del tuétano. Otra chiste, pues, primo. Ay, hay que seguir con las películas ya. No. Sí. A ver, gente, vamos a estar 8 minutos en silencio. ¿Han meditado? 8. Mira, cierren los ojos. Sientan sus espinas dorsales. Sientan su cerebro. Si sus papás son primos, sientan su colita. No la agiten, no se exciten la colita, tranquila, calmada. Colita, me refiero que Huicho, como son primos hermanos sus papás, tiene colita chiquita como un perro boxer, es jolino. Sí, pero ya andamos viendo para cortármela porque no me puedo sentar a gusto. ya andamos cotizando con un veterinario. Sí, a los equipales, ese equipal tiene un surco para que embone. Colita, de hecho le dicen el Lego. El Lego. Estábamos en la meditación para la gente que sí. No, que vamos a durar 8 minutos callados en lo que se acaba el episodio. A ver, cierren los ojos, sientan sus espinas, sus huesos. Respiren hondo. Si anda oliendo algo de comida o algo que se le antoje, pruébelo, no se le vaya a reventar la hiel. ¿Qué? Como a los niños chiquitos. ¿Qué? Cuando un niño chiquito le huele algo de comida y babea que se le antoja, tienes que dar de tragar eso, porque si no se le revienta la hiel. ¿Y qué les pasa que se le reviente? Pues puede fallecer para siempre. Pero a un niño que yo tuve, tengo pues, todavía hay. Por desgracia, ¿da? El niño estaba babeando y yo me estaba comiendo un queso de puerco, con todo respeto. Y unos cueritos, con todo respeto. Ya estás haciendo enojar, cabrón. Entonces, el niño tenía, ¿qué? 2 meses de edad. Y le di el queso de puerco y los cueritos. Y como que no le gustaron mucho. No, pues tiene 2 meses, pero se lo dio en un biónico, en un bibi, pues. un biónico de queso de puerco licuado. Un licuado de puerco. Estábamos en la meditación, discúlpame. A ver, síguele. Tú muy salsas para meditar, a ver. Bueno, si usted viene manejando, primero que nada. Bueno, yo tengo un mocus ahorita por la gripe, pero. Respire. Agarre aire. Mira, inhale. Libérelo. Exhale. Libérelo. Y tranquilo. 8 minutos callado sin hacer nada. No se crea, no, la verdad que yo no puedo meditar, no me aguanto solo. No, es pura fregadera. No, puros pinches pensamientos, ojetis tienes ahí. Pero, cambiando de tema, ahorita que me acuerdo de ojetis, me acordé de aquel elotero con el que diario me agarraba trompadas. Yo ¿cuál elotero? En las fiestas de enero, don Juancho. No, pues le robabas los elotes. Pero era tiempo de adopción de elotes. Por un decir, ahorita es tiempo de. Tiempo, para ti todo se adopta. No compres, todo adopta. Todo adoptas. Adopten elotes, ahorita es temporada. Va a la tienda y adopta el mandado gratis. No es cierto. Sí. Todo, no vas a una parte. Se lo mete en las panzas el güey. El otro día adopté 1 kilo de tortilla. No, bien portadas, ¿eh? No, y hacen un juego bien chido con el jocoque, también adoptado. No, mi compadre, como ya saben, es rata. Ya ahorita ya se está como rehabilitando. Ya no es tan rata, ya va poco a poco. Mira, mejorando. Hoy me desperté con el propósito de no alegar con neófitos. Entonces, tú puedes decirme lo que gustes. Tú cállate, pinche mononeurónico. Me voy a callar. Cállate. Perfecto, no alego. Tienes la razón. A ver, síguele, ¿qué vos te estabas platicando? El que calla y entiende, gana la pelea. Síguele con lo que estabas, por favor. Ah, estaba haciendo de la vez del elotero, así que un toro,
un toro de lidia. Ey. Se salió de la plaza de toros portátil, ¿te acuerdas? Ahí en el centro, y sí. Es una cornadera de raza, gente, y no vieran de ver. ¿Pero qué tiene que ver con el elotero? Por eso que me acordé del elotero, que ese mismo día que me andaba dando de trompadas, yo estaba así, que no sé qué. En ese tiempo yo estaba bien inspirado. Yo veía boxeo seguido y yo adoptaba los movimientos. Como dice... Que te suelten al Canelo 5 minutos, ¿verdad? No, me chingas más tú con las barbajarranas que dices, no te aguanto. No, mira, y me acuerdo que el elotero tenía unas manonas como un racimo de plátanos y agarraba los elotes y yo dije, ah, es una mazorca bebé. Pero no, era un elotón porque tenía las manonas que traía. Y no, ya me traía brazos de Stilson, me traía agarrado del pescuezo. Y hasta que no pasó eso del toro que te digo. Eran plenas fiestas, corrida de toros. Salió el toro y llevaba ya corte, agarró corte, una viejita, un niño, otra viejita, un viejito. Y, sí estuvo y, grave. Sí estuvo para el café grave. De la viuda se levantó un puño de gentes. De gentes, pero pues es que también nomás a nosotros se nos ocurre meter un toro en el centro, ¿verdad? ¿Qué tiene de raro? No, nada, compadre, no. Ay, se siente muy civilizado. No, el primo de Mark Zuckerberg. Bueno, vamos a empezar a hablar de películas porque me anda haciendo enmuinar este hombre y esos sorbos que le da a su café se los da con puro coraje. Así es. Hablando de películas, yo tengo una queja porque... La verdad se me hace injusto lo que ha pasado con, por un decir, con el Titanic. Toda la gente ve al cuñado, ¿cómo se llama? El que estaba bien peinado. No. El cuñado que traía el arroz. El cuñado bien peinado, que el de billetes. No sé, no me acuerdo. Bueno, ahí lo ponen en la edición, de favor. Era el cuñado. El cuñado ese... Fui a varios Doris con él. Sí, lo conozco. Fíjate cómo ve la gente. Buena gente. Lo ve como gente. Llevaba tequila y todo diario y nadie le pedía nada. No, es gente con la gente. Buena gente. Todos veían en el Titanic. Una vez se vomitó. Bácala. A medio disco. A medio disco y nos dejó sin comer. Pero síguele, síguele. Espérate, tendrán una servilleta que se vea. Es que de veras anduviera gripado y... Es que mi compadre se sentía niño chiquito, se fue a jugar a la lluvia y se enfermó. Oye, es porque sí traigo como moco de gorila. Pero diario tres mocos, compadre. No, no me lo voy a sonar por respeto a los televidentes. ¿A los qué? A los podcast videntes. Podcast videntes y YouTube videntes. Y a los videntes normales que nos ven con brujería. Una rosa que haya pintada de azul. Que haya echado chile en esa taza para que pique el café. ¿Da? Como yo con mi vieja. Yo. No, déjate cuento, pues. ¿Qué tiene que ver tu vieja con esto? Curando de uno. Mi vieja y yo tenemos una legata interminable. Porque tiene una licuadora y yo hago salsas en la licuadora. Y mi vieja sus licuados en la mañana y diario anda bien enchilada con el licuado de plátano y de que le pone salsa mora y que no sé qué. Y yo enseguida le jambo tres chiles serranos, tres chiles habaneros. Y todavía lo hago en nonis, Lo hago en números nonis. ¿Para qué pica? Porque si lo haces en números pares no pican y los chiles tienen que tener la colilla dorada, el tallo, pues, el rabito, lo tienen que tener doblado. Si está derecho, no hay chile. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Estás seguro de lo que dices? Estamos hablando del Titanic. Entonces, el Titanic. A ver, ese compadre. Fíjate, yo... Ese cuñado, el vomitón ese. Mira, yo como lo veo, la gente dice, Jack y Rose se quieren, son novios, se pasan de chicle. Pero, sí, ahí en el Titanic. Pero no son ya, es que no son novios ellos. Por eso, por un decir, te voy a poner contexto, porque la gente lo ve mal todo. Si Jack era un vago. Era un inservible. No, borlotero, jugador de cartas, apostador. Apostó, por eso ganó el viaje. Y labioso diciendo que cada día hay que dar gracias frente a las tías. Pura madre. Se monta en un puerco pinto, con todo respeto. Entonces...
todos ven a Jack como el bueno, pero a ver, ¿qué hizo? Fue, le bajó a la señora al otro vato. Sí, sí. El otro vato pagó viaje. Y lo pagó. Y lo pagó. En clase primera. Sí, sí, sí. Lo pagó y se lo pagó al arroz. A la mamá. Mira, se llevó hasta la suegra, mira. Hasta la suegra. Tuvo que aguantar hasta la suegra. No, ese cuñado. Se merece el cielo. No, a Jack. Y todavía lo traicionaste tú, Ross. Mira. ¿Eso te parece bien? Entonces, te digo, cabrona. Todos ven, Jack era un vago. Y la muchacha andaba alborotada. Y andaba alborotada. Y se le hizo muy guapo ese greñudo. Dijo, no, este cuñado es mejor opción. Porque estaba confundida el otro vato. Pero si supiste, la muchacha se quiso aventar del barco. Se iba a entrar un bordo. Ya estaba harta. No, pero espérate. Estaba harta de los billetes, de que la trataran bien. Yo no sé, da gente, pero yo no me hartaría de eso. No trabajaba la muchacha. Ay, como no, acá rato te hartas de no trabajar. Andas solo. De eso sí me harto. Este vato trabaja más cuando no va al jale. Hago más cuando no voy a dar. Y bueno, Jack... está bien, buena gente, hiciera gente con la gente, y era padrote. No, padrote era galán de balneario, ¿verdad? Pero era pugroso. Era pugroso porque pues llegó ahí a interferir relación, bueno, que no debió de haber hecho. Se metió a lo sembrado. El otro cuñado, con razón, él no le tenía tirria, pues. Y la muchacha luego se encueró y ¡ay, dibójame! Eso, a ver, eso no se hace como hasta la sexta, séptima cita. Dibujar, sí. Sí, dibujar encuerado a alguien. Sí, sí, yo, sí, sí, claro. De veras, qué pobre. Entonces, pobrecito muchacho de este calón, ya dibujándolo, y luego todavía, mira, si hubiera dejado, fíjate esto, y no has mención de publicidad, te lo juro, por Dios, me acaba de venir esta filosofada. Filósofo de sillón. Si haya, más critica a todos. Si haya dejado... Que la dibuje el otro cuñado, la haya dibujado con unos colores prisma, perrotes. Y Jack la dibujó con colores de Blancanieves. ¡De la brujita! Dibujó con colores de la brujita. Veo que no es justo. Y luego le quedan las chichis como chichipera. La muchacha las tenía chichibola. Tenía chichibola. Es que las tres tipos de chichi: chichipera, chichibola y chichicolgate. O sea, las dibujó de perra de taller. Entonces no la dibujó bien. No. Pero bueno, volviendo al tema, ¿verdad? Lo ven como bueno, pero en realidad era el villano. Era el villano. Y el otro cuñado, ¿qué quería? Salvar a la muchacha, salvar a la carcamana de su suegra. A mí me dio gusto que ya se muriera de frío. La verdad. Se cayó un zarapi el bruto. Pero tira. Bien merecida tenía esa muerte. La tira. Verdad, la muchacha. Bueno. Fíjate. La muchacha, en vez de hacerle un espacio en la tabla, ahí lo dejó. No lo ayudó. No, sí es cierto, porque los dos caben. Los dos cabían. Sí. Y la muchacha todavía se echó una pestañita, un sueño, todavía coyotito. Todavía le chillaba. Ay, ya. Oh, me dice, ya estaba como una pata de perro enyermado. Y ya, así, ya, todo tieso el vato. No. Oh, ese ya estaba para hacerle un mes allá el güey. Tieso, borado, pero fíjate, es el destino que se ganó. Para los que no hayan visto, el Titanic puede ser una panga grandotota, puede ser un lanchononón. El Orbi. Lanchononón, traía no sé cuántos, lo de cuántos pueblos traía arriba, pero tenía kiosco. Banda municipal. Traía arriba. Tenía plazuela y todo. Todo, iglesia y todo. Palenque y todo. ¿Sí? Todo tenía ahí el Titanic. Y fíjate qué curiosa la vida, tú. Ese muchacho, pues tanto billete y tantas cosas, y las muchachas no le respondió bien, ¿verdad? No, es que no, el dinero no es todo en esta vida. Pero tú, ¿por qué crees que lo haya mandado a la chingada? ¿Tú por qué? A ver, ¿qué dijo Ross? Chingar a su madre, ya no quiero nada contigo. La verdad... Ay, borran esa palabra, por favor. Mira, yo no sé qué estaba pensando.
Pero lo que sí sé es ya que... Ya casi acabamos, ahí vamos. Ya casi. Ya es un chance. Oh, es que a mí me causa conflicto el 30... Es que la gente que no está mirando aquí atrás ponen un pizarrón con el tiempo que llevamos y me puso un 37 y se me hace raro. Normalmente ese número es cerrado, 35, 40, 45, 37.27. ¿Por qué no haces el año bisiesto, primo? Pero a bueno, ver, ya bueno, para concluir, para concluir. Para concluir. Rose se fue con el tazo dorado. Con el tazo dorado. Se fue con el coqueto. Se fue con el Jack. Se muere su cuñado, el otro también. Y la madre, ¿qué pasa? Que iban manejando el capitán en la noche y se estamparon con un hielo, pero un hielonón. Y, sí, y espérate, esto es verifica. Gente, esto es verifico y dicen que chocaron porque no había marea, estaba planito el mar. Ey. Y no chocaban las olas contra el iceberg, entonces no hacía espuma. Ey. Y no lo miraron. Fue por eso. De veras, esto es verifico, búscalo. Sí. Y con todo respeto a la gente que estuvieron ahí. Yo supe que el capitán estaba echándose unos cueritos y no puso atención. Yo eso supe. ¿Y quién te dijo eso? ¿Jack? Ay, Jack. ¿Será Jack Skeleton? Jack el mugroso ese que le bubó. No, ya le tiramos no, mucho. No, pero a ver. Pobre Jack. No me contestas. Pobre Jack. ¿Sabes qué, compadre? Creo que está mal. ¿Está bien? Bueno, a ver, algo así. A ver, ya no me contestaste la pregunta. A ver. Te dije, te lo repito. ¿Por qué crees que la muchacha esa Ross haya engañado al muchacho este que no nos acordamos el pinche nombre? Se llama... ¿Por qué le engañó con el mugroso de Jack? ¿Qué le vio a Jack? Te digo, muy simpático el chavo ese, pero yo creo que el otro cuñado pues ya estaba más grande y tenía otras convicciones. Pero Jack... A lo mejor, pues sí, es que la engalilló, la muchacha andaba languicienta. Era mañoso, ladino. La engalilló, era ladino. Era ladino el yat. Era mañoso. No, yo pienso más bien que porque la muchacha era muy ojo alegre. Te digo, estaba alborotada. Tenía el chocho alborotado. ¡Corta! No, está bueno, está de lujo. Bonitas reflexiones nos aventamos, gente. Espero hayan ustedes también reflexionado sobre pues, muchas cosas. Mira, ya les dimos clases de meditación, de cine, historia, geografía. En esta vida todo tiene solución. Todo tiene solución. Pero la muerte. Yo, mira, ahí está otra. Y Jack tampoco tiene solución. Pero, bugroso. No. Ladino. ¿Qué es lo que te digo? Mira, ya hasta filosofía salió y todo. Yo que ustedes me salgo de la universidad y me pongo a ver eso. Y sí, me ahorro la colegiatura. Ahorra, sí. Me caligo a mis papás y les digo, ay, sí estoy estudiando. Y llega ustedes con estas pláticas ahí con sus papás. No. Güicho es imposible. Güicho es descendiente de Platón. Sí. Platón de botana, el güey, nomás. No, pues, gente, muchas gracias por andar escuchando aquí a mi compadre y a mí decir por no, las chingaderas. No, quiero callar, vamos a hacer otro capítulo. Ahorita vamos a hacer otro. Por si nos ven con la misma ropa, es porque hice un reto. Por el medio ambiente, pues, sí. De usar la misma ropa una semana. Sí, el pedo es que ya lleva 3 meses, el reto fue así ya más de 2 años. Yo siempre años. Doy de más. Me gusta echarle galas. Sí, 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 menos al baño, ¿da? Mira, traigo mi cuarta, ahorita acabando el podcast te voy a pegar una monda. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Échale ganas, no salga nudo! ¡Ahí vemos! Los saluda su amigazo Don Silverio Gaitán Uribe. Y Don Huicho. ¡Ánimo! Descacerados. Una producción de Troop.